¿Cómo les va? Muy, muy buenos días, ya casi tardes. Quiero enviar un saludo a toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas que nos acompañan aquí en el Distrito Federal y también, ¿por qué no?, como es costumbre, enviar un saludo a toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas de esta nuestra hermosa República Mexicana. Ricardo Martínez, quien está con ustedes esta mañana de viernes, y bueno, pues les traemos un tema bastante interesante, así que no se lo vayan a perder. Recuerden que el chat ya está habilitado para poder recibir sus comentarios y todo lo que quieran decirnos a través de The Gest TV. Y bueno, pues esta mañana nos acompañan los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 74. Muy bien, qué bonito se escucha, ¿verdad? Técnica número 74 presente esta mañana aquí en The Gest TV. Y bueno, pues vamos a hablar de... ¿De qué vamos a hablar? De los laboratorios tecnológicos. Pero antes de comenzar con este programa, bueno, pues vamos a presentarnos. Y estamos con... Buenas tardes, mi nombre es Katherine. Buenas tardes, mi nombre es Froilán. Buenas tardes, mi nombre es Tania. Buenas tardes, mi nombre es Eduardo. Hola, yo soy Lisette, buenos días. Buenas tardes, perdón. Bueno, pues ya lo escucharon, ellos nos acompañan de la técnica número, nuevamente, 64. Muy bien, chavos, platíquenos en dónde está el plantel al cual pertenecen. Ah, pues nuestro plantel está en la zona de Iztacalco, campamento 2 de octubre, y pues, sí. ¿Y qué tal es el área donde en donde estudian? ¿Es bonito la escuela? ¿Es grande? ¿Es chica? ¿Cómo es? Tiene un patio pequeño, pero bueno, es muy buena la convivencia y nos llevamos bien todos. ¿Todos son de tercero? Sí. ¿Sí? Y platíquenos qué laboratorio es al que pertenecen. Yo pertenezco al laboratorio de informática. ¿De qué trata tu laboratorio? Bueno, vemos más que nada el tratamiento tecnológico, científico, los procesos artesanal, industrial... Y cómo funcionan algunas cosas que usamos en nuestra vida diaria. Está presente en todos los aspectos de nuestra vida. Muy bien. Bueno, pues el mío, yo estoy en administración contable y pues trata sobre la organización de una empresa y económicamente de cómo se organizan las personas morales y públicas que son una empresa o una sola persona. Bueno, yo igual estoy en el laboratorio de informática. Bueno, en este vemos las innovaciones, tecnología, es muy metido en las computadoras, todo el ámbito tecnológico. Bien, yo soy Froilán y estoy en administración contable, al igual que mi compañero Jorge. Es un laboratorio muy interesante porque en él aprendes muchas cosas sobre contabilidad, el registro de cuentas y muchas cosas que te ayudan a hacer mejor en tu vida cotidiana para administrar mejor tu dinero. Bueno, yo estoy en el laboratorio de ofimática y ahí aprendemos a hacer redacciones, diferentes documentos, aprendemos a usar las máquinas de escribir, los proyectos artesanales e industriales y varias cosas más. Muy bien, ya que tienes el micrófono, Katherine, ¿recuerdas qué fue lo primero que aprendiste en el primer grado de secundaria? Sí, lo primero creo que es lo más importante, aprendimos la colocación de los 10 dedos sobre el teclado. ¿Y cuál es la línea guía? Muy bien, ¿es fácil, es difícil? Al principio cuesta trabajo, es un poco complicado, pero después te vas acostumbrando y ya es fácil. Muy bien, eso durante el primer grado, pero no todo el año o todo el ciclo escolar aprenden eso. ¿Qué es lo que más aprenden en el primero? En primero aprendimos, nuestro producto final fue un proyecto artesanal. ¿Cuál fue? Pues cada quien hizo diferentes, por ejemplo, hicimos algo sobre reciclaje. Uh-huh. Y yo hice unas hojas, las hojas que ya no utilizamos, las rompimos, las licuamos y las echamos en agua y se convirtieron en, bueno, las dejamos secar y después se convirtieron en hojas de colores. ¿Y qué fue lo que formaste con las hojas de colores? Pues cada quien formó diferentes cosas, algunas escribieron sobre ellas, otros hicieron figuras, lo que quisiéramos. Muy bien, eso en el primero. ¿En el segundo? En segundo hicimos un proyecto industrial, pero no recuerdo cuál hice yo. Muy bien, ¿y qué es lo que más recuerdas que hayas aprendido en segundo grado? Las empresas. ¿Empresas? ¿Cómo se constituyen? Ajá. ¿De qué manera se constituye una empresa? Pues...
Ay, es que no me acuerdo bien. Necesitarán primero hacer una planeación, ver cuánto dinero hay, cuánto capital, ¿no? A eso se refiere. Exacto. Muy bien, ¿qué otra cosa vieron en segundo? En segundo lo que pasa es que tuvimos muchos cambios porque no tuvimos un maestro estable, entonces uh-huh. Fue complicado. Es complicado porque, bueno, llevas un ritmo de trabajo o de aprendizaje y de repente te cambian el profesor y me imagino que el profesor va a decir, bueno, ¿y en qué se quedaron? Ah, pues en esto y en esto, profe. Pero él trae una técnica distinta de enseñanza, entonces ahí es donde se desbalancea todo lo que ya llevaban ganado, por así decirlo. Así es. Bueno, ¿cómo concluyó el segundo grado? El segundo grado, al final hicimos una muestra pedagógica de todo lo que realizamos en todo el ciclo escolar. ¿Cuál fue? Pues cada quien mostró diferentes cosas como redacciones, cartas, mecanografía, taquigrafía y distintos documentos. Platícanos brevemente, ¿qué es la taquigrafía? Es una forma de escritura, pero más rápida, con símbolos, curvas, líneas rectas. Tiene sus diferentes métodos de escribir. En el periodismo es muy común utilizar la taquigrafía cuando estás haciendo una entrevista. Entonces, para que no se te vayan a ciertos aspectos, pues ahí lo utilizas, ¿no? Así es. En tercero. En tercero, ahorita hasta este, que bueno, aún no concluye el primer bimestre, ¿qué es lo que están aprendiendo? Innovaciones. ¿De? De, bueno, las redes sociales o cualquier tipo de red, internet. Muy bien, ¿cualquier red también están viendo aplicaciones o no, nada más? Aplicaciones no. Por ejemplo, ¿qué es lo que vieron la semana pasada? Las redes, hicimos un mapa sobre en dónde se constituyen las redes. Y están formados, bueno, hay dos diferentes tipos de redes, uno es local, bueno, o sea, es de solo una parte y otro es de todo el mundo, se forma por todo el mundo. ¿Te gusta tu laboratorio? Sí. Muy bien, bueno, continuamos. Bien, bueno, yo estoy en administración contable y es un laboratorio tecnológico muy, muy interesante porque nos enseñan a hacer diversas cosas, por ejemplo... hacemos lo que vendría siendo el registro de cuentas en diversas hojas como diario, estados de resultados, balance general y otras más que nos permiten llevar la contabilidad de nuestro dinero y de nuestro capital. Entonces por eso es que es muy interesante. Entonces pues la administración contable es una herramienta que nos permite ser mejores en el día a día y pues desarrollarnos mejor en toda nuestra vida. Entonces por eso es que me gusta mucho. Platícanos brevemente, primero, ¿qué fue lo que más recuerdas que hayas aprendido? Bien, bueno, en primero hicimos también lo que vendría siendo el proceso artesanal. Y bueno, nosotros elaboramos distintas manualidades. Cada quien realizó de acuerdo a su gusto. Pero el objetivo principal no era tanto hacer la manualidad, sino identificar los precios y los costos de los materiales que empleamos, de los insumos y de las materias primas, porque a fin de cuentas nuestro laboratorio se refiere o hace énfasis en el dinero, en el capital, en cómo organizar sistemáticamente todos nuestros aspectos económicos. Entonces es muy interesante cómo hace la planeación, la organización de nuestras empresas y pues es muy padre. ¿En segundo? En segundo hicimos un proceso industrial. La diferencia entre un artesanal y un industrial es que en el industrial nosotros dividimos por etapas nuestros procesos. Uh-huh. Cada quien realiza y se especializa en diversos procesos. Entonces, al formar nuestros equipos, cada quien hace lo que sabe hacer mejor. Entonces es muy padre porque al final el producto ya elaborado pues sale muy bien. Y además que todos los procesos que llevamos a cabo pues salen perfectamente. ¿Y en el primer bimestre? Y en el primer bimestre de tercer grado estamos reforzando lo que vendría siendo el registro en cuentas, pero ahora ya de una forma más compleja, más interesante, porque estamos empleando el uso de distintas monedas, distintas formas de cambio, y es muy interesante. Por ejemplo, yo puedo compartir mi experiencia cuando fui recientemente a Cali, Colombia, y pues ahí llegas a otro país y es complicado a veces, ¿no? Porque no son las mismas tradiciones, no es la misma forma de vida que en tu país, en este caso México. Entonces,
lo que a mí me ayudó mucho a la contabilidad es pues la forma de cómo hice el cambio de moneda, y es muy interesante organizar todo tu dinero para que te rinda bien, y pues es muy padre llevar esos conocimientos a la práctica. Muy bien, Eduardo, platícanos acerca de tu laboratorio, igual primero, segundo y primer bimestre de tercero. Pues creo que, aunque mi compañero ya amplió demasiado el tema, pues sí tenemos que registrar las cuentas. En primero nos enseñaron a cómo registrar cuentas y qué pertenecen a activo, pasivo y capital, que son muy diferentes, y pues sí tiene que ver mucho eso. Y como ya lo dijo mi compañero, pues ya tenemos que ver cómo se organiza una empresa. Y pues en base a cómo se organiza, pues ya también nosotros podemos administrar nuestro dinero. En primero, pues fue eso, las cuentas y todo eso. Y en segundo ya empezamos a reforzar, a hacer balances de una empresa completa, de que ya los impuestos, qué se tiene que cobrar y todo eso. Y ya ahorita en tercero pues reforzamos todo eso, como dice mi compañero. Oye, Eduardo, ¿y qué ha sido difícil en el laboratorio? Porque no todo es fácil, ¿estamos de acuerdo? Que, sí, pero pues creo que lo más difícil ha sido competir con mi compañero, pues es el más listo, pero pero pues sí, le echo ganas para poder competir con él. Y también lo difícil es que son muchos números, pero pues sin embargo la convivencia lo hace más fácil. Y pues sí, creo que eso es lo más difícil, registrar las cuentas. Oye, ¿crees que ya puedas montar una empresa? Pues sí, si aunque me lo propongo, sea, creo que aunque sí. Aunque sea una microempresa, ¿pero crees que sí, podría hacerlo? Sí, creo que sí, yo sí puedo. Creo que todo lo que me proponga lo puede hacer. Muy bien, bueno, vamos a continuar con tu compañera. Platícanos, por favor, igual que tus compañeros, primero, segundo y primer bimestre de tercero. Bueno, yo tengo el taller de informática. En este vemos todas las innovaciones, todo lo que va arraigado a las mismas, lo que es la tecnología y, bueno, las herramientas, como la técnica es el uso del conocimiento que se le está dando. En el caso de primer año, si no me equivoco, estuvimos trabajando los procesos artesanales, que me resulta gracioso porque igual todos mis compañeros estuvimos viendo lo mismo. Hicimos un DDC, dulcero de calabaza, con bolitas de papel, y pues en las computadoras le dimos un uso, poniendo en mapas conceptuales cada paso. Perdón, ¿nos puedes decir qué es DDC? Dulcero de calabaza. Ok, excelente. Fue cortado con cartoncito y... No, fue cortado en un trocito de cartón y lo hicimos con un envase de Boeing. O sea, de ahí nos recorrimos también al reciclaje, a la reutilización de más cosas. En segundo año estuvimos viendo ya procesos industriales, que fue la diferencia del proceso artesanal. O sea, ya fue un grado más avanzado. Vimos lo que tuvo que ver con Babbage, Von Neumann y estos personajes conocidos, que fue el Babbage fue el que inventó la máquina analítica. Y pues esta máquina fue la que se fue desglosando y se fueron creando después en la primera revolución industrial la máquina de vapor. En tercer año ahorita estamos viendo, si no me equivoco, bueno, no estamos viendo, ya estamos llevando a cabo todo, y los medios de comunicación, también la información, cómo se desglosa y en la web. Y bueno, yo creo que lo que más me ha gustado de mi taller es cómo son los profesores con nosotros. O sea, la forma en que se expresan, son docentes muy bien capacitados y nos explican todo, atienden nuestras inquietudes. ¿Qué es lo fácil y qué es lo difícil del taller? ¿Qué es lo fácil y qué es lo difícil? Yo supongo que lo fácil es llevarse bien con los compañeros y pues no hay problema. Si tú me ayudas, yo te ayudo. Y yo creo que lo difícil es cuando se te mete un virus en la computadora, que es como F5, F4, no. Es el software, es el hardware, y ya después dice uno, ay no, creo que está apagada, y pues ya. Ok, bueno, vamos a... Ahorita regresamos con su compañera, pero vamos a escuchar los comentarios que hay en el chat. Adelante, Alejandro. Así es, Richard. Bueno, tenemos dos comentarios que les envían de la Escuela Técnica número 74, que los están viendo desde su laboratorio de informática. Él les dice, el segundo D los está viendo, hola, es hora, perdón, nuevamente. El segundo D los está viendo, les manda muchas felicitaciones, échenle muchas ganas, ánimos, les manda el segundo D. Y por lo pronto es todo, Richard. Muy bien, bueno, vamos a continuar con su compañera. Adelante. Bueno, yo también tengo el taller de informática.
Y en primero veíamos el proceso artesanal, que como ya nos dijo Froilán, el artesanal es el que lleva en todo el proceso a una misma persona. Y el industrial se divide en varias personas y en varios procesos. La maestra me encantaba su manera de explicarnos las cosas, de decirnos las cosas, de enseñarnos todo. En segundo teníamos a una maestra que igual es una excelente maestra, personalmente me encanta. Y no solo pasamos buenos ratos con ella, sino que nos enseña aspectos que vamos a utilizar en toda nuestra vida. Como por ejemplo, cómo utilizar una computadora mientras hacemos el quehacer, que no le encontraríamos mucho sentido, pero sí lo usamos. En tercero estamos viendo las innovaciones, cómo aplicarlas a nuestra vida también, y es interesante, de hecho. A ver, platícanos un poco más, ¿le pueden prestar el micrófono, por favor? ¿Cómo es eso de que vamos a utilizar la computadora mientras estemos haciendo, en este caso, el aseo, por así decirlo? ¿De qué forma? Bueno, vimos cómo nos van a revolucionar las computadoras en un futuro. Entonces, podríamos usar una computadora, programar una estufa y que nos caliente automáticamente la comida, que nos despierte un auto automático en el trabajo, vistiéndonos, bañándonos, etcétera. Algo así como una caricatura que había a principios de los 90 que se llamaba Los Supersónicos, ¿no? Ya, así me lo imaginé. Oigan, platíquenos, por favor, ¿cuál es el proyecto que más les ha gustado y que más les ha entusiasmado? Comenzamos contigo. Creo que a mí me ha gustado, no sé, la verdad es que todo me encanta de la informática. Pero hay uno que te haya llamado más la atención o que te haya costado un poquito más de trabajo poderlo desarrollar. Sí, todas las prácticas que hacemos en la computadora me cuestan trabajo, pero me gustan, porque de eso se trata, a fin de cuentas. Exactamente, de aprender y desarrollarlo, ¿no? Eduardo. Bueno, pues creo que para mí es cuando tuvimos que desarrollar una empresa, porque se supone que nosotros nos dijeron que nos organizáramos en grupos, teníamos que hacer una empresa y teníamos que vender o fabricar algo. Y pues creo que sí, porque todos nos pusimos de acuerdo en algunos en fabricar ropa o vender, no sé, comida o cursos como fútbol, ajedrez y todo eso. Pues creo que eso fue lo que más me ha gustado. Muy bien, adelante. Bueno, conforme a lo que hemos desarrollado, yo creo que lo que más me costó trabajo fue la página web. Y no por el hecho de que no supiera, sino de que es mucho código y pues como que se te revuelve la cabeza y dices, ¿ahora qué le meto? Y pues entonces ya no tan solo es la informática, sino también tener un conocimiento previo al inglés para poder meter bien las palabras, los códigos, las imágenes, los GIF, todo. Y bueno, ¿es difícil hacer una página web? No es difícil, ya en tercer año ya es más fácil, ya con los conocimientos que tenemos pues ya no es tanto el problema, sino el tiempo, y como únicamente tenemos 3 horas de taller, lunes, miércoles y viernes, en total tenemos, son 8 horas las que nos dan, el tiempo apremia, no nos alcanza. Luego, ¿qué se necesita para realizar una página web? Tener el tema bien específico, bien claro. O sea, por ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo. ¿Sabes qué? Que este es el logotipo de The Gest Media. Necesito que me realices una página web. ¿Qué necesitas y en cuánto tiempo más o menos lo pueden desarrollar? Bueno, depende de cómo la quiera, ya que si quiero una página que tenga nada más la imagen ahí puesta y un, este es el símbolo de The Gest. Uh-huh. Pues ahí, pero si quiere información y meterla ya una página bien estructurada, bien hecha, yo creo que se lleva 2 días, 3. Si no es que más, ¿no? Si no es que más. ¿Y de costos ya se puede hablar más o menos? En informática no vemos tanto los costos, vemos programación. Y pues ahí todo el rollo. Muy bien, adelante. Pues a mí lo que más me ha gustado en contabilidad ha sido la elaboración de los procesos productivos de manera práctica, o sea, ya llevándolos a la práctica, que es muy importante porque nosotros aprendimos a desarrollar estos procesos, pero con énfasis en los registros, es decir, en viendo cómo se elabora un registro de diario, en balance general, en cuentas T, etcétera. Y es muy, muy interesante porque te permite estructurar de manera sistemática las cuentas y además administrar correctamente tu dinero. Muy bien, continuamos.
Pues igual que a Tania, lo que más me gustó hacer fue la página web que lo hicimos al final de segundo. Nosotros hablamos, bueno, yo en especial hablé sobre un grupo que se llama Queen porque me encanta Queen y entonces puse ese grupo subí ese grupo en la página y fue lo que más me gustó. Muy bien, chicos, una última pregunta. ¿Les gustaría en un futuro dedicarse a lo que hoy están estudiando en su laboratorio? A mí en lo personal sí me gustaría, porque si usted ve, ya estamos rodeados de tecnología. Ya prácticamente el ser humano va a depender de ella en un futuro. Muy bien, adelante. A mí no me gustaría dedicarme a lo que estoy aprendiendo. O sea, sí lo usaría en mi vida diaria, pero no me gustaría estudiar eso. Bien, bueno, yo no tengo la idea tanto de ser contador, pero sí matemático. Entonces me doy cuenta que esta importante herramienta me va a ayudar mucho en el futuro. Igual y si no quiero ser contador, pues sí me va a ayudar porque se ven muchos aspectos y se desarrollan muchas habilidades y aptitudes que estoy seguro que las voy a emplear en el futuro. Muy bien, adelante. Creo que yo no me enfocaría tanto a lo que estoy viendo en el taller porque no es... Sí me encanta y me gusta mucho, pero no es exactamente lo que quiero para mi vida y lo que quiero hacer toda mi vida. ¿Qué te gustaría estudiar? Yo quiero ser actor de voz o doblador de voz. Muy bien. Eduardo. Pues no, la verdad no. Creo que sí me ayudaría la contabilidad, pero no me gustaría enfocarme en eso. Pues sí, en caso de los impuestos o en mi organizar mi economía, pero pues no, creo que no me gustaría dedicarme a ser contador. ¿Qué te gustaría estudiar entonces? Ingeniería civil. Muy bien. Bueno, chicos, pues ya se nos está terminando el tiempo de este programa, pero quiero que por favor nos platiquen con qué se quedan de esta visita a DGES TV. Comenzamos. Pues a mí la verdad me gustó mucho. Nunca pensé estar aquí. Es algo muy divertido, entretenido, más que nada compartir información con todos y que nos vean. Es algo como que una buena experiencia. Bien, pues a mí me resulta ser algo muy muy bonito porque estar rodeado de personas que aprecio mucho y que son mis compañeras, pues es muy padre. Además que nos está viendo mucha gente y pues es algo muy muy padre y se siente muy bien. Muy bien, adelante. No, pues yo de experiencia me llevo que no es difícil estar enfrente de una cámara. Y que estamos rodeados de tecnología, lo vuelvo a repetir, y que es muy bonito estar en una zona con igual personas que aprecia uno. Muy bien, Eduardo. Pues creo que la experiencia que me llevo es que pues sí, no es difícil estar enfrente de una cámara, ni hablar frente a varias personas. Y pues quiero agradecer a la subdirectora por gritarme en el receso para que participara, y pues ya... Creo que pues sí, es una bonita experiencia y pues creo que quedará grabada en mi memoria. Muy bien, adelante. Yo me llevo una experiencia de también saber que no es difícil lograr hablar frente a una cámara, perdón. Y pues no sé, me gustó, creo que nos empezamos a reír desde el camino, desde que salimos de la escuela y ya estar aquí es aún más divertido y entretenido y wow. Muy bien, bueno, pues ya como es costumbre aquí en DGES TV o en DGES Radio, pues hay un espacio para que ustedes envíen sus saludos y pues es el momento. Adelante, comenzamos contigo. Saludos y agradecimientos a la coordinadora Blanca y a la subdirectora, que son los que nos trajeron aquí, a los que estamos aquí, a David Jiménez, que es uno de mis mejores amigos y lo amo, no sé por qué, a mi papá y a mi mamá, que me dieron el permiso de estar aquí, y a mamá que está en el hospital, y ya. Muy bien. Bueno, pues a la subdirectora, como ya dije por gritarme, a la coordinadora Blanca, al subdirector, al director, a todo mi grupo, y a pues, los demás grupos, porque pues, no los quiero ignorar. Mando saludos a toda la escuela en general y a mi familia y a la profesora de taller, que bueno, una persona que aprecio mucho. Bien, yo mando saludos a mis padres,
También a todo mi grupo y a los demás grupos, a los profesores, a los coordinadores, a los subdirectores y al director, que son increíbles. Bueno, en especial a mis compañeros, que son grandes, grandes amigos, Jesús Martínez, Hilda Prado, Yanin, etcétera. Son geniales todos. Yo mando saludos a mis papás, a la maestra Marisol, que la quiero mucho, a mi maestra de taller, bueno, que era mi antes maestra, la maestra Lourdes García, al maestro Raimundo, que está aquí presente, y a mi amiga Adriana, aunque ya casi no le hablo. También mando un saludo especial para mi grupo y para toda la escuela en general. Muy bien, bueno, vamos a regresar brevemente con Eduardo, porque por estar pensando en que le gritó la subdirectora, no le envió saludos a alguien. Sí, a mi familia y pues al profesor de contabilidad, Arturo Radilla, porque siempre nos está haciendo bromas, aunque sí nos enseña la verdad. Y a la subdirectora otra vez porque te gritó. No, ya me gritó mucho. Ya. Muy bien, bueno pues... Bueno, adelante. Y a la señora Charito, que me prestó el gel en la mañana para que no viniera tan despeinado. Ok. ¿Alguien más? ¿Ya? ¿No se les olvidó? Adelante. Creo que este saludo, creo que todos lo queremos mandar al prefecto Andrés, que siempre está con nosotros y siempre, es muy bromista con nosotros, y creo que todos lo queremos demasiado. Muy bien, bueno, pues ya estamos despidiéndonos. Esta mañana estuvieron con nosotros los alumnos de la técnica número 74. Pues ya lo escucharon, aquí estuvieron con nosotros hablándonos acerca de los laboratorios en su escuela. Bueno, pues antes de irme quiero hacer un agradecimiento muy especial a nuestro director general, quien es el licenciado Manuel Salgado Cuevas, quien es director general de Educación Secundaria Técnica en el Distrito Federal, por las facilidades que nos brinda para poder realizar este y todos los programas, tanto en radio como en televisión. A mis compañeros, a Memo, Adrianela, Alejandro, por las facilidades que también nos dieron aquí en producción. Mi nombre es Ricardo Martínez. Muchas gracias, que tengan una excelente mañana. Continuamos con más programación y recuerda que de GSTV te ve aprendiendo.